Corría el mes de enero del año 2006, y un importante psiquiatra en Nueva York, al igual que otros días, abría la puerta de su consultorio para recibir a una conocida paciente. A diferencia de otros días, esta vez la mujer le pidió una hoja en blanco para dibujar un rostro de un hombre, el que afirmaba haber visto varias veces en sueños. Jamás lo había visto despierta, ni en persona, ni en televisión, internet, revistas, libros o algún otro tipo de medio. El extraño hombre parecía únicamente en su vida onírica y, sin embargo, solía darle consejos sobre su vida personal, mostrando así que conocía abundantes detalles de la misma. Durante aquella consulta, la mujer y el psiquiatra hablaron del misterioso sujeto, pero después el psiquiatra dejó el dibujo de la paciente sobre el escritorio, olvidando el tema hasta que cierto día, otro paciente que entraba por primera vez desde que el dibujo había sido hecho, se fijó en el retrato del enigmático hombre y le dijo que él lo conocía, que conocía al hombre del dibujo y que lo había visto varias veces en sus sueños, pero jamás se lo había encontrado mientras estaba despierto. Como buen profesional, este psiquiatra vio que el hombre decía la verdad, fijándose en ciertos detalles, y eso lo dejó intrigado, por lo cual decidió enviar copias de dibujos a algunos de sus colegas, psiquiatras que tenían pacientes con sueños recurrentes. Un par de meses después, el psiquiatra se enteró de que 4 personas más, todas pacientes de los colegas a los cuales envió el retrato, habían reconocido al misterioso hombre, afirmando haberlo visto varias veces en sueños, pero nunca en la realidad. Nadie le ponía un nombre al hombre de los sueños. Todos se referían a él como This Man. En español, ese hombre. De modo que This Man acabó transformándose en la forma más común de designarlo. Todo lo anterior tuvo lugar en el año 2006. Pero actualmente existen alrededor de 2000 testimonios de distintas personas que han visto en sueños a This Man. Y esas personas ya no solo son estadounidenses, sino gente de ciudades como Berlín, Sao Paulo, Teherán, Pekín, Roma, Barcelona, Ciudad de México, Estocolmo, París, Nueva Delhi, Caracas, en fin. Todavía los expertos no han podido encontrar rasgos comunes o vínculos verificables entre quienes han visto a This Man. Y paralelamente, no se ha reportado ningún hombre vivo cuyo rostro coincida con el inquietante hombre que tanto han visto al dormirse. Los sueños reportados sobre This Man son tantos y tan variados que podríamos hacer un libro con todos ellos, aunque no todos se pueden encontrar en la web. Y de aquellos que sí, he extraído unos cuantos para poner ejemplos, poniendo exactamente las palabras que fueron referidas por las personas que lo soñaron. El sueño número 1 dice así: yo vi a ese hombre en mi sueño, vestido como Santa Claus. Cuando apareció me sentí tan feliz, al igual que cuando yo era una niña pequeña. Entonces me sonrió y su cabeza se convirtió en un globo, flotando en el aire por encima de mí, pero no importó el esfuerzo con el que traté de atraparlo, nunca pude llegar a él. El sueño número 2 dice así: he visto a este hombre en 3 sueños completamente diferentes. Era ligeramente diferente el de la imagen, pero lo reconocí inmediatamente. Él apareció repentinamente y desapareció de la misma manera. Su mensaje en todos mis 3 sueños fue: se acabó. Eso fue repetido 3 veces en cada uno de mis sueños. La diferencia entre la imagen y el hombre de mis sueños son: su cabello era un poco más largo en la parte superior. Sus cejas no eran tan tupidas. Fuera de eso, es idéntico. No tuve miedo de él, pero sí muchas preguntas. El sueño número 3 dice así: he tenido este sueño recurrente desde hace algunos años. Un hombre alto, moreno, me muestra una foto y me pregunta si puedo reconocer a mi padre en esta. El hombre de la foto es ese hombre que nunca he visto antes. Él no se ve para nada como mi padre. Sin embargo, yo inexplicablemente respondo que reconozco a mi padre. En ese punto, por lo general me despierto, sintiéndome muy tranquilo.
Otras veces el sueño continúa, y estoy delante de la tumba de mi padre. Pongo algunas flores en el sueño, y me doy cuenta de que la fotografía sobre la lápida está perdida. Existen varias teorías de qué es Disman, o quién es Disman. Existe, por ejemplo, la teoría del arquetipo. Esta teoría parte del psicoanálisis de Carl Gustav Jung, quien sugirió que existe un inconsciente colectivo además de una conciencia personal. Así, viendo que a lo largo de los siglos habían imágenes mitológicas que se representaban con ligeras variaciones y relevantes en distintas culturas, Jung planteó que existen complejos psíquicos, que estos complejos representan a tendencias innatas, formadas de responder a la realidad y de organizar a la vida psíquica interna, y que a su vez estos complejos psíquicos producían una serie de patrones de formación de símbolos, siendo así que estos patrones de formación corresponder a los complejos psíquicos se repiten en diversas épocas y culturas, tendiendo a producir mitos e imágenes simbólicas similares. Aplicando esto al enigma, el hombre de los sueños, se ha dicho que Disman es una imagen arquetípica, modelo o ejemplo de la cual deriva de otros tantos, que a diferencia de otras imágenes arquetípicas no se plasmó en mito o en leyenda, sino que permaneció en el inconsciente de las personas, apareciendo solamente en sueños. Algo muy complicado y muy rebuscado. Existe otra teoría, que es la teoría religiosa. Esta teoría dice que Disman es una especie de metáfora humana de Dios. Lógicamente, Dios es infinito y no tiene rostro concreto, pero los rasgos de nuestras caras tienen, al menos, según disciplinas orientales como la lectura de rostro, determinados significados psicológicos, siendo así que, por ejemplo, los ojos pequeños indican algo distinto sobre las personas que aquellas que indican los ojos grandes. De acuerdo con esto, la cara de Disman tiene rasgos que representan la divina personalidad de Dios. Y si muchos han soñado con esta cara es porque intuyen el simbolismo de esos rasgos a través del sexto sentido, o bien porque Dios ha querido revelar cosas sobre su esencia a través de los sueños con Disman. Hay otra teoría, la de Insurf. Esta teoría tiene el respaldo de diversos experimentos parapsicológicos que sugieren la existencia de la telepatía y el hecho de que esta es mucho más fácil de ejercer cuando el receptor del mensaje telepático está dormido. Principalmente cuando está dormido en la fase REM, que es la fase en la que se producen los sueños, y en la que la mente psíquica está más receptiva. De acuerdo con lo anterior, Disman sería un poderoso psíquico que se ha introducido en los sueños de muchas personas a través de la telepatía irónica. Sin embargo, en este punto unos sugieren que el rostro de Disman es un rostro del psíquico, mientras otros piensan que el psíquico tiene una cara diferente y que por razones desconocidas envía el rostro que tanto han visto en sueños. Aparte de esas divergencias, también se ha planteado que detrás de las emisiones telepáticas podría estar una gran empresa con un plan de acondicionamiento mental. Otra teoría sugerida es la imitación. Este planteamiento escéptico dice que no hay nada paranormal en los sueños con Disman, que simplemente se han repetido porque las personas, al enterarse de Disman, a veces se impresionan mucho y lo ven en sus sueños, tendiendo con esto a hablar de sus experiencias, sugestionando a otros y aumentando la posibilidad de que estos también sueñen con Disman, dándole así cada vez más poder para impresionar y sugestionar. Aunque eso no explica por qué personas que no saben absolutamente nada de Disman sueñan con él. Otra teoría es la teoría del día al día. Esta teoría dice que durante la vigilia hay cientos de rostros que vemos y que no recordamos con claridad. No importa si le damos importancia a esto, queda en nuestro subconsciente y tiende a aparecer en nuestros sueños, donde intentamos clasificar a través de una especie de esquema general de rasgos faciales, el cual, en el caso de rostros masculinos que no identificamos, supuestamente le colocamos la cara de Disney, al menos en muchos casos. Lo referido hasta aquí parece sorprendente y sin embargo ha llegado el momento de decir
que tanto la historia inicial como los ejemplos del sueño y las teorías son todas ellas cosas que aparecen en la web www.disman.org, concebidas para recoger las experiencias de quienes lo ven en sueños, así como para concienciar a las masas sobre el fenómeno. ¿Pero podría existir realmente Disman? En estos momentos estarás pensando que todo es una farsa, pero existe la teoría de que en realidad Disman sí existe. Y hablo en serio. Y si no, ¿cómo te explicas que tantos de ustedes estén dudando en ver la foto de Disman para que no aparezca en sueños? Y posiblemente tú que acabas de ver este video, tendrás un encuentro con Disman en tus propios sueños. Soy Clau, nos veremos en el próximo Nightmare.